Ya casi son las 10 de la mañana, vamos prácticamente promediando la mañana y nos vamos a ir allí a San Lorenzo. ¿Para qué? Para hacer nuestro acompañamiento al señor Pipi Traferri, como lo venimos haciendo semanalmente aquí. Nos trasladamos allí para ver su trabajo, acompañarlo, mostrar sus compromisos. En esta ocasión vamos a hablar particularmente de su compromiso con la seguridad. Allí en Carcarañá ya se inauguró el nuevo centro de monitoreo en compañía del intendente Miguel Ángel Vázquez, el ministro de Seguridad Jorge Lagna estuvo allí presente también y otras autoridades locales. Se trata de un espacio de alta tecnología, tecnología de punta, que servirá para la prevención del delito en esta ciudad y también en toda la zona aledaña. Es importante que los dirigentes se comprometan en el combate contra la inseguridad y que no se utilice el tema como forma de desprestigiar a otros fines políticos, sino de ponerse delante de cada una de las luchas y salir allí a pelear. La inseguridad es un tema que nos afecta a todos, dijo Pipi Traferri, y solo podremos encontrar una respuesta si todos trabajamos en contra, sin mezquindad ni oportunismos. Es por eso que celebramos la decisión del intendente de ocuparse también de la seguridad de la comunidad, dijo Pipi Traferri en este gran compromiso que está llevando adelante en esta ocasión, el compromiso con la seguridad. Nosotros quisimos acompañarlo, quisimos estar allí presente y mostrar su trabajo en cuanto a seguridad en la inauguración desde el centro de monitoreo allí de Carcarañá, y tenemos las imágenes para compartir con usted. Muestra las claras el compromiso que tiene esta gestión con la seguridad o la inseguridad. El gobierno municipal es, de alguna manera, es un auxiliar de la justicia. Hoy acá van a tener toda la información que necesiten los fiscales para esclarecer un hecho, toda la información que necesite la justicia para condenar a aquellos que equivoquen su camino. O sea, hoy, gracias a Dios, se puede trabajar muy bien en la prevención, tener la ciudad las 24 horas monitoreada con personal especializado para llevar adelante la prevención de los delitos y poder tener las pruebas suficientes. La verdad que debe haber muy pocas ciudades que tengan la tecnología que tiene hoy este centro de monitoreo en Carcarañá. Así que nada más que felicitarlo al intendente por haber decidido apostar e invertir, ¿no?, en la prevención de la seguridad de todos los carcarañenses. Entendíamos que era una de las deudas que tenía el municipio y que tenía la ciudad con el tema seguridad. Este centro de monitoreo lo implementamos, hacía falta en los fondos, que era lo fundamental, y la decisión política para hacerlo. Bueno, a través de obras menores que una ley hecha por el senador Traferri en la Cámara de Senadores hace mucho tiempo. Bueno, nosotros teníamos de obras menores 2019, 20 y 21, que fueron casi 30 millones de pesos, en iluminar casi toda la ciudad con 1.600 cámaras LED y comprar 65 cámaras de seguridad con toda la implementación que significaba el centro de monitoreo. Se puso en marcha, tenemos todo un equipo de jóvenes las 24 horas monitoreando la ciudad y la verdad que está dando muy buen resultado. Ahora con obras menores 2022 se van a comprar 80 cámaras de vigilancia nueva y con los 5 millones que tramitó el senador a través del Ministerio de Seguridad vamos a comprar un software de inteligencia artificial. Estamos muy contentos y darle la posibilidad a la gente que lo conozca. La seguridad es un engranaje que tiene una pata en la justicia, otra pata en la policía o en el Poder Ejecutivo. Si eso no funciona como tiene que funcionar, hoy nuestro Código Procesal Penal pone la investigación en cabeza de los fiscales y la policía es auxiliar. Acá hay dos delitos que tenemos que enfocarlos diferente, ¿no? Lo que hacía alusión Miguel, el delito común, el escruche, el robo, el hurto, que es lo que más aflige a nuestros vecinos. Eso se aborda desde un mayor patrullaje, mayor cantidad de móviles, más policías, que es lo más difícil de conseguir. El otro abordaje, el abordaje del delito complejo de las armas, del narco, que se necesita mucha más investigación y mucha más tecnología. Por eso creamos
una nueva unidad de crimen organizado, por eso estamos mejorando la Agencia de Investigación Criminal con la compra de tecnología. Esto es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, pero que necesita de un compromiso similar por parte de los dos poderes del Estado, el judicial y del nuestro. Hay que hacer programas a corto, mediano y a largo plazo. Ahí veíamos claramente que cuando uno quiere desde su lugar en la política, en el gobierno, se pueden hacer grandes cosas. Como también, más que un día especial para esta nota, de que visitaron el taller protegido de producción de San Lorenzo, recorrió allí Pipi Traferri, como les decía, en un día muy especial. Hoy se celebra el Día Internacional del Cuidado de Personas Especiales, la educación de personas especiales, y allí estuvo Pipi Traferri en el Centro de Apoyo al Discapacitado, institución que lleva 28 años dándole a las personas con discapacidades diferentes la posibilidad de tener un espacio de encuentro, de trabajo. Hoy son ya con 45 operarios y hay mucho más allí en la lista de espera. En esta oportunidad, dijo Pipi Traferri, realizamos un aporte con la compra de, para la compra de insumos básicos que necesitan para poder seguir trabajando, y además estamos escuchando las necesidades para elevarlas ante las autoridades provinciales. Las instituciones son un eslabón indispensable en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y mi compromiso es acompañar para que puedan continuar funcionando y cumpliendo sus objetivos, dijo Pipi Traferri en un día tan especial como el día de hoy, nada menos que de la educación especial. Por otra parte, siguió su recorrida Pipi Traferri en este compromiso con la educación, que ya estamos acostumbrados a hablar de ello aquí. Hace pocos días visitó la escuela número 218, Leandro N. Alem, de San Lorenzo. Ese día, además de acercar el aporte para las refacciones, los baños, las cocinas, lamentablemente se encontraron allí con actos vandálicos a los que se repudia totalmente, que habían ocurrido allí en dicho establecimiento, y pedíamos públicamente trabajar para prevenirlos. Días más tarde nos encontramos con que la escuela fue víctima de un incendio de manera intencional que afectó una parte importante de las instalaciones. Hoy, en el marco del abrazo convocado por los vecinos allí a la escuela, quiero expresar mi solidaridad con toda la comunidad educativa del establecimiento 218 y reafirmar mi compromiso de colaborar con lo necesario para arreglar lo dañado por estos malvivientes, dijo Pipi Traferri. Al mismo tiempo, reitero mi pedido para trabajar en la prevención de estos hechos delictivos que sufren cientos de chicos y chicas y sus familias. La educación debe ser un pilar de nuestra sociedad y no ser atacada de esta manera por estos vandálicos. Es la forma de resolver los profundos problemas que tenemos desde la base, desde la educación. Y las escuelas son los espacios donde nuestros niños y niñas se forman y son contenidos allí en estos establecimientos. Por eso el eslogan de Pipi Traferri es basta de vandalismo en las escuelas, abrazando de esta manera la escuela 218. Entonces, siguiendo recorriendo las escuelas allí, fuimos a la localidad de Aldao. Visitamos la escuela Convento de San Carlos de Aldao para hacer entrega de una cocina, utensilios que serán utilizados cuando comiencen a brindar el servicio de la copa de leche en aquel establecimiento. Continuamos recorriendo las escuelas de todo nuestro departamento, dijo Pipi, y atendiendo cada una de las necesidades, porque tenemos un compromiso con la educación, este compromiso inclaudicable que está llevando adelante en cada uno de los establecimientos, viendo qué es lo que necesita. No, él no solo se queda con la pregunta y la respuesta, sino que lleva la solución.
De las escuelas pasamos también y hacemos un recorrido por absolutamente todas las instituciones, porque aquí Pipi no deja a nadie afuera de estos compromisos que asumió con la comunidad el día que lo eligieron para elegir la banca. Acompañando al Centro de Día Crece de San Lorenzo, estuvimos allí presentes en esta institución sanlorencina que ya lleva 20 años brindando un espacio de contención y desarrollo para personas con discapacidad también y para todas las personas allí de la región. Hicimos entrega de un aporte económico que se utilizará para solventar los gastos de funcionamiento básicos de esa entidad y nos comprometimos a dar los fondos necesarios para resolver los inconvenientes que tiene este edificio con las tuberías de agua. Este es un paso más, entonces, en este compromiso con la inclusión social, con el día a día de cada uno de los vecinos allí de San Lorenzo, que lo han elegido y se sienten muy, pero muy bien representados. También muy bien representado está el Club Combate de San Lorenzo, que también cuenta con el apoyo y la ayuda de Pipi Traferri. Recorrimos las instalaciones de esta entidad deportiva que está en pleno proceso de reconstrucción y hoy en día tiene más de 140 chicos y chicas que participan de la vida activa allí de aquel club. Hicimos entrega también de un aporte económico, dijo Pipi Traferri. También nos comprometimos a gestionar fondos para los reparos de los daños durante los robos del predio, al predio allí del club, y también para otras refacciones necesarias que nos contó el dirigente Darío Castañeda, también allí de la misma entidad. Seguimos ahora con otra. Del día cero que nosotros agarramos esto, nos dijeron que si nosotros no hacíamos cargo, esto iba a ser una plaza. Hoy día hay 144 chicos. Fue muy lindo porque mucha gente, muchos chicos del barrio se arrimaron, se integraron muchos chicos y siempre están conformes de todo lo que se hizo hoy día acá en el club. Las mujeres en el grupo nuestro, de lo que es la comisión, llevan el ritmo de ellas, porque ellas son las que están continuamente con los chicos, están lo que es cuota, lo que es entrada, lo que es el buffet, las manejan todo ellas. Nosotros estamos, como quien dice, para rellenar el papel de la parte de la comisión. Ahí estuvimos hablando, comentándole los daños que venimos teniendo con el tema de robos, el tema de lo que es la tormenta, que fue cuando hizo el destrozo de lo que es vestuarios, baños, parte de lo que es sala de árbitro, sala médica. Y bueno, él quedó comprometido que nos iba a dar una mano, y aparte, bueno, más adelante seguir renovando las instalaciones del club. Y siguiendo en la misma línea de este compromiso con el deporte y con las entidades deportivas, los clubes, acompañamos a los clubes de Fuentes también. En compañía de Nando Molinos visitamos el Club Argentino y el Club América Mutual Social y Deportiva allí de Fuentes para conversar sobre los proyectos y los desafíos que están llevando adelante. En el Club Argentino hicimos entrega de una motocicleta, una heladera con freezer, un TV de 32 pulgadas, un horno de microondas y una pava eléctrica que esta institución sorteará en el marco de sus festejos por el centenario. El dinero recaudado a través de los bonos contribución para participar de este sorteo se utilizará para las refacciones de su salón social. Gran, pero gran iniciativa. En tanto, al Club América recorrimos las instalaciones y nos comprometimos a gestionar a través del Plan Incluir del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe y también de la, con aportes de Nación, los programas destinados para los clubes en obras. Los dirigentes de esta entidad en particular tienen un ambicioso plan para levantar un nuevo salón multideportivo para aquella localidad. Seguimos colaborando con las instituciones deportivas de todos los puntos de nuestro departamento. Los
los clubes son entidades de formación y contención de nuestros jóvenes, como así también la transmisión de valores. Y allí está Pipi Traferri en este férrimo compromiso con las instituciones y con el deporte de San Lorenzo y sus zonas aledañas. Y como todos sabemos, hemos tenido aquí en el día de ayer las imágenes de la inauguración de la nueva estación de tren, este tren que partiría de Rosario hasta Cañada de Gómez. Recuerda que estuvo inclusive presente el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia también, y Pipi muy muy emocionado estuvo allí también presente y dijo: qué hermosa quedó la estación de tren de Carcarañá, me dio un gran orgullo ver el resultado de los trabajos de puesta en valor de este histórico edificio realizado en el marco de la reactivación del servicio entre Rosario y Cañada de Gómez, que volvió a circular luego de 45 años en pausa. Quiero felicitar al intendente, dijo Pipi Traferri, Miguel Ángel Vázquez, por esta gestión que devuelve a los carcarañenses y a todos los habitantes del departamento de San Lorenzo este espacio cargado de recuerdos y de historia, lleno de emociones, que ahora retoma el brillo de aquel antaño. Qué alegría también que el tren haya vuelto a pasar por nuestras vías, porque el tren es sinónimo de trabajo y desarrollo, eso que tanto necesitamos los santafesinos, y este es el camino. Muy emocionado y orgulloso Pipi Traferri, entonces, visitando allí la nueva estación de tren. Aplaudimos nosotros desde aquí también, y la verdad que es un orgullo. Seguimos en la visita por las escuelas. En esta ocasión asistimos a la escuela Taller Ver Ahí Pintado, allí de San Lorenzo. Llegamos a la escuela número 59, Ver Ahí Pintado, para realizar un aporte económico que será destinado a la compra de las herramientas que se utilizan periódicamente allí en la institución. Además, nos llevamos el compromiso de seguir colaborando para adquirir insumo para las aulas, tal como madera y pintura, ya que es una escuela especial. Vamos a seguir trabajando, dijo Traferri, para fomentar que la institución conforme su cooperativismo, su cooperadora escolar, con el acompañamiento de los padres y de todos los vecinos. Hoy más que nunca la escuela necesita del apoyo de todos los actores que forman parte de la sociedad, tanto públicas como privadas, porque la inflación y los altos costos de funcionamiento hacen muy pero muy difícil las tareas que se llevan adelante en estos establecimientos y el trabajo de los educativos, del personal directivo y el personal educativo, para llevar adelante estos compromisos con la educación. Entonces, como siempre, acompañando a Pipi Traferri en cada uno de sus compromisos y cada uno de sus pasos, estilo RPM, como siempre, acompañándolo desde aquí, como todas las semanas.